Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing y es que entre un grupo de amigas de un grupo de WhatsApp que tengo hemos hecho un amigo invisible por el día del libro y bueno, pues me ha llegado mi paquetito, aquí lo tengo y vamos a abrirlo que tengo mucha intriga de ver lo que hay. Es lo primero que llega, viene envuelto así. Voy a decir que esto me lo ha regalado María. A ver. Tiene pinta de vela. Si es una vela, a ver si se voy a quitárselo del todo. Y además es una vela de galleta, me huele como galleta y viene así como con todos estos trozos negros que a mí me encanta. Y me huele como a galleta. Vamos a ver. No sé, me han mandado demasiadas cosas. Viene también envuelto aquí. Bueno, como veis aquí mi gato. A ver, ahí. Viene así envuelto, como os decía. No hacían falta tantas cosas, de verdad. A ver qué manda aquí, no sé lo que es. A ver si soy de abrirlo. Me río porque me hace mucha gracia. Porque son chocolatinas, pero de monedas de euro y de billetes. Hay uno de 50, un billete de 5, monedas de 1 euro, de 2 euros. Es muy bueno, me ha encantado esto. ¿Sabes? Pero cuántas cosas hay aquí, me ha mandado muchísimo. Bueno, me dice, me manda aquí una carta de que diga amiga invisible. Hola, amiga invisible del día del libro, espero que te gusten todos los regalos. El libro, por supuesto, otro regalito que por lo menos para mí nunca son suficientes. Para que compres más libros o te lo comas. Era esto el dinero. Y para que te relajes mientras lees. Un marcapáginas. Me encantan estos. Esto que lo metes aquí, la página por aquí te queda señalado. A ver esto qué es. Me han mandado muchísimas cosas, ¿eh? No me lo esperaba. A ver. ¿Qué es esto? Ah, una libretita con un boli viene envuelto así. A ver, que lo abro. A ver. Bueno, viene con el boli así aquí enganchado y dice, sonríe, es gratis y alivia el dolor de cabeza. Y es una libretita con las hojas en blanco. Genial. Y bueno, creo que ya queda solo el libro. Sí, vamos a ver qué libro es, porque nos pasamos un listado de gustos, por así decirlo, pero de varios libros, entonces no sé cuál de ellos será. A ver. Ay, mira, es el primero de una saga que yo le tenía ganas porque lo leí, que lo puso un, no me acuerdo quién, de YouTube, y es Los Reyes Malditos, el Rey de Hierro, el tomo 1, que narra los libros de. O sea, toda la historia de los Reyes Templarios, que es de Maurice Druon. Y bueno, tiene muy buena pinta, le tenía muchas ganas. Y bueno, esto es el unboxing. Muchísimas gracias a mi amiga Invisible. Y hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.